¡Hola, chicos trabajadores! Los veo bien animados después de la corrida, como que agarraron nuevas energías. Ya. Animados, pero súper animados. A la Yosin le pregunté ahorita, ¿cómo te sentís? Me dijo, súper potente. Me dijo, la corrida me ayudó demasiado para ponerme activa. Este era el día preciso. Ya ves que los anteriores días, este era el que yo tenía que venir a correr. Ajá, para andar con energía, tiene razón. ¿Quién? Sí, en otra, ajá, cabal. No, pero energía de estar sentada. Ah, bueno. Ahorita a las 10 de la mañana. Eso está vigilando la hora del fresco, la hora del almuerzo. Aquí pasa más lento el tiempo. Más lento. Óigalo, como el primer día que viene a trabajar el camarada. El niño está acostumbrado a estar en la computadora con aire acondicionado. Pero, como ya se aburre el teléfono. Sí, que aquí se aburre, tiene que agarrar una pala. Con la Diana no hemos parado de trabajar, ¿verdad, Diana? Bueno. Ya hemos parado de trabajar, ¿verdad? No, está bueno eso, Jerry. Va. Ahora te pregunto, ¿quién ha parado de trabajar? Nadie. Hasta ahorita que vino la cama. Bueno, es que no es normal que no, Yoli pare siempre. Pero yo trabajo, cama, yo hasta la de ella, la y la Angie no ha venido ahora. No, la Angie. Ya trae la pues. Va. Pero yo no sé la voy a traer de verdad. ¿Y qué crees que es mentira, pues vos? Ayer sí me dio risa porque estaba en este estilo, igual que Gila se veía así, ¿ves? Y como bien seca y viene y le digo a Faith, se ha trabajado en la Sofi, le digo, ay Dios, me dice, ni bien fresco se ha ganado, me dice, porque la Angie en este estilo bien tranquila. Y no, pero la Angie se le escribió en la primera vuelta de la corrida. Sí. Y me dio porque no siguió. Ya no siguió, ella estaba sentada en la... Y me dio risa porque... Es que la bicha no aguanta. ¿Cama? Ah. A ver, anda ya. Me dio risa porque no, dice que iba a tomar agua y dice que usted le dijo, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? Y le digo, y no que ya te ibas, pues, es que este mi tío Jonathan no me deja ir a tomar agua, iba y pensó que ya me iba y me regresó, me dice, bien enojada. Es que, ¿y vas a creer que pusieron las graditas allá y aquí no las has podido hacer? No, es que el diablo las está cortando. Ah, allá, ok. Allá entonces comenzando, va a pena. ¡Delicioso, de fresco! ¡Ay, qué rico eso! Cuente. Le cuento algo. Cuente. Yo estaba poniendo esto. Uh-huh. Me fui por aquel lado y con este gorro no miro ni para allá, ni para allá, ni para allá, solo para allá. Natural. Agarro un mango, porque fuimos a cortar mango con Aves y agarro un mango, va. Y escucho, ¡ah, qué bonita, va! Yo comienzo aquí está a buscar. Pan de... Y con el mango en la mano. Pan amarillo. ¡Ah, qué bonita! Y yo, chistín, estaba en el palo. Esos mangos son de ahí, de ese palito. Y yo le digo... Ya me sentí una ladrona, ¿no? Y volteo a ver y o sea que vos lo viste y según vos lo habías encontrado ahí, sí. Qué suerte, dijiste vos. Hasta le estaba quitando la leche, sí, va, le estaba pasando. ¡Qué bonita, va! Me dice. Sí, solo. Gracias, sirenita. Gracias. Fíjate que hubiera sido. Fíjate que yo pensé que era chile, va. Y yo dije, buena idea hacer un mango, un fresco de mango con chile. Sería bueno. Me llegaron y me dijeron, queremos hacer algo. Ah, chivo, ¿qué han hecho? Hey, vos, pero llamá a los bichos de huevones de quebracho que vengan a trabajar, que vengan a ayudar. Van a venir a jugar de por gusto, le dije yo. Tenemos que sacarle la... Cabal, más que este juego para ustedes, va a quedar aquí y van a divertir con ganas. Hasta mi hermano que se levantaba a las 11, mira, y anda. A las 11. A las 11, que a las 6. Oye, vos, te está poniendo mal, mira. A las 6 me desperté ahora. Ay, acá cambió. Hola. Te está diciendo que son gran huevón, te está diciendo que le ganas no, a ella. Pero fíjese que de ayer andábamos ayudando. Bueno, sí, se iban un rato buenos a jugar, pero después regresaban otra vez a ayudarnos a levantar la basura. Uh-huh. Descansaban una hora y trabajaban 15 minutos. Pues sí, para mí no es más trabajado que vos. Sí. Definitivamente. Desde las 4 estaba con la mochila, ¿y a qué nos vamos a ir? Está bueno el fresco. ¿Trae chile o es manzana? No, es marañón, pero le están diciendo con la vez y que hubiera sido buena idea echarle chile. Chile, salsa negra, mangoñada, si le creo. Porque si sobra, no. La mangoñada, decime vos si no lleva dulce. Le ponen dulce, le ponen azúcar. Sí. Don Johnny, pero estos días se ha lucido la sirenita con lo fresco. Antier nos trajo uno igual de mango, pero con piña. Está bien, qué piña. Qué bueno estaba. Lástima, mediodía. Todos los días quisieron invitarle y no pudieron.
viejo, viejo, me tomé tres vasos de la grandota, hasta me agarro volado, porque yo no puedo tomar mucho fresco. Para creer que la agarra ya rea y toma, vos estás jodido, chuga. No, pero es que mire, no se despegaba del cumbo, chuga. A la hora, cada ratito, así. Se le terminaba, refilaba el vaso. Es que lleva aquí está la fila y agarra. Sin azúcar. Sin azúcar. Solo dice sal. Como una, minuta. O sea, sí, pues sí, con una. Así, no, el calor sí. No, pues que la verdad sí, porque fíjense que el limón es vitamina C y la sal para hidratarse o para recuperar los electrolitos del cuerpo. Es buena idea. Pero mire, creo que de toda esta cosecha de mango, creo que con las dos veces que hemos aprovechado ese palo para hacer fresco de mango. Todo, pero fíjate que ese palo parece que nunca le van a acabar los mangos. Ajá. Sí, mire, estamos en abril, en mayo, digamos ya, porque ya mañana pasado el primero de mayo. Dos cosechas. Dos al lado. Pero siento que, y es mango indio y normalmente solo una cosecha. Vaya a verlo, de aquí no se le ven mango. Pues sí, por eso le digo que no deja de dar. Y mire, está la gente que viene aquí le dan duro. ¿Sabe por qué le han durado eso? ¿Por qué? Piedras, tira. Tiene un soplón de avispas. Ah, no, pero no lo perdonan. En la Biblia está escrito que el árbol que está sembrado a la orilla de la acequia da fruto. Uh-huh. Mire, andaba un mico allá. Tiene arriba, agua suficiente. Tiene agua, tiene toda la vida. Pero hacemos de mango allí. Mire, ese es el mico que le he puesto. ¿Bolulo? La cara, todo el cuerpo, todo tenés. Mire, don Johnny, antier fue que me subí también. Y de repente le estaba pasando los mangos a la Alejandra. Cuando de repente solo sentí que plin, se me prendió la avispa, mire. Buenos días, me dijo, pero bien rico, va. El día de aquí. Ah, se le hizo. Y no como que era unicornio, iba para la boda. Yo. Se le va a ir un unicornio a la boda. Y nosotros, ¿por qué? Y como la frente le mide como un metro, va. Vino y se subió la gorra. Y allá vino. No, pero es que lo más chistoso fue que vino, va. Y nosotros nos traíamos el fresco. Y nosotros decíamos, hey, gracias a la Gladys. ¿Cómo que gracias a la Gladys? Gracias a mí, con el gran chico. Buena, como zomba, no le invitan a fresco a uno. Pero me debe preguntar Armando, ni Miguel, ahí sí va, dice Miguel, ahí está. Yo qué culpa que sea notorio tu ausencia. Ajá, que te digo. Cuando avisaban, no me avisaron para fresquito. Pero cuando conviene, se nota que no estaba. Sí, es para que vea que te queremos. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a no verte, que nadie acuerda si llevas tomado fresco, ¿no? Pero mira, Jonathan, vienen estos que ya son pichones también, que ya el otro año van a dar papéis. Ese y aquel grandecito. Sí, lástima que viene cerca. Ya la vamos a acabar a la niña, me. Lástima que muy cerca están los dos palos, Dios. Pero no importa. Ahí en la casa. Mango es mango. La manguera, ¿qué crees? Que van a un mango, un marañón, un nance. No, mango. El palo ese sí lo vas a quitar porque le molesta las ramas al palo. ¿Cuál palo? ¿Cuál es? El palo chiquito. De grandote. ¿De qué te fresco, viejo? De mango con piña y marañón. Vela, qué rico. ¡Angie! Mira. ¡Angie! ¿Dónde estabas? No, ¿quién pídelo para mí? ¡Angie! No, ¿dónde estabas? ¿Por qué? ¿A dónde encontraste a Nayeli? ¿Qué estaba haciendo? Johnny. ¿Y quién te lo estaba sobando? Que lo diga la abuela. Mire, en los ojos se le nota que no estaba dormida. Sí, chao, los andas. No sé, pero yo le dije. Angie, desde las 8 de la mañana estábamos trabajando aquí. ¿Por qué vos no viniste? Mamá, yo le dije, dice tu tío que te quiera allá ahorita mismo y que si no te vas a trabajar con nosotros o no estás allá, no vas a participar. Solo así es chantaje a esta bicha. Es que va que querés participar, la bicha. Me imagino que en TikTok te vaya viendo videos bien. Uh-huh. Solo allí pasa. Tiene una maña de pasar en TikTok esta niña. Esta niña. Ah, yo. La mujer rayo. Y por primera vez no está conectado a TikTok. A esta hora. Sí, porque como esta hora está haciendo en vivo. Lavando. Sí, sí. Lavando la pila hasta esta hora. Lavando y generando, ¿está bien? Ah, bueno. Oye, loco, me da la llave. Bueno, todo un empresario, sí. Mire. Eso, primo. Ya la perdió. Ah, hola, eso, hablaban. Después dije que yo soy el vicioso.
también. Pero es que vos dices de otra manera. También, Manchi. Entonces vamos a ver cuántos. ¿Cuántos participantes tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, no, la llave no, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ¿Vos sí vas? Trabajá, pues, hija. Te quiero ver que trabajes también. ¿Cuántos días, Angie? 2, porque un día no vine. ¿Te creemos? Ayer el primero, ¿y cuándo más? Antier no ha venido a trabajar. Ayer es que te desapareciste y te fuiste a grasucia. Sí, vine a trabajar con los bichos. Ya el miércoles. Aquí no lo vimos. Gladys, parece que no alcanzó el fresco ya. Está bueno. ¿Quieres ver de Guatemala? Está rico. Para almuerzo queremos esto. Está bueno. Está rico. Yo bajé los mangos y ni me comí ninguno. Solo le toca a esto. Huela, va. Vale, entonces, ¿cuántos días llevas trabajando vos, Angie? 2 días. Vaya, ¿y vos sabes cuántos días llevas trabajando aquí para que todo salga bien en el estatlón? Martes, miércoles, jueves, viernes, 4 días ya va. Pero ha dado un cambio, ya vamos a dar un tour por todo eso, a ver qué cambio radical que ha dado todo esto. Nada que ver como el estatlón pasado que estaba todo sucio aquí. Más formal. Más bien organizada, viejo. Y fíjense que si ahora tenemos nuevas cosas, tal vez para el otro desatón vamos a tener nuevos todavía. Nivel nuevos juegos. Nivel pro. Por eso le decía yo que hoy parece lo de, ¿cómo se llama? Lo del range americano. Guerrero americano. No, pero nosotros somos únicos. Otra vez ahí. No, por eso. Le voy a tirar grava para que sea mucho mejor. Y va a haber otro combate pues en el. ¿De verdad? ¿De verdad? Va. La otra vez ponemos un cable y dejar para acá. Tirolesa. Claro. Obvio, eso es tradición ya. Porque yo estaba pensando en hacer uno de verano y de invierno. ¿Dos en el año? Dos en el año, sí, es que...